Tras reconocer que en Cancún el servicio de transporte urbano es ineficiente, el candidato de la coalición por Quintana Roo a la presidencia municipal de Benito Juárez, Pablo Bustamante, se comprometió a conseguir los recursos para el desarrollo de una red de transporte denominada Cancubús para las rutas de mayor demanda en la ciudad. Con ello, dijo que logrará el ordenamiento del sector y se tendrá por primera vez en la historia del principal destino turístico del país la aplicación de un modelo integral de movilidad óptima, motorizada y no motorizada, con accesibilidad total y tecnología de vanguardia. Propuesta que suena interesante y hasta innovadora. Sin embargo, no detalló en qué consiste ese reordenamiento que hace falta hace más de una década en Cancún y también habría de ver si lo que propone no salió de la ley de movilidad recientemente aprobada para Quintana Roo. Y es que dijo que su proyecto implica respetar a los ciclistas, peatones y personas con discapacidad, así como mejorar la imagen urbana de Cancún, lo que en definitiva sí contempla la ley de movilidad.